Inicio por aquí con las primeras grabaciones del día de hoy. El día de hoy nos tocó grabar por acá con los cagueros de los Niños Dios, Carlos Campos Ramos y su esposa Juana Martínez Pérez, ya que ellos son los cargueros de los Niños Dios, ya que están haciendo la fiesta del 30 de abril, Día del Niño. Bueno, pues ya por aquí los músicos y la gente ya se encuentran disfrutando de un rico menudo que por aquí están ofreciendo los cargueros de los Niños Dios, como que desde la mañanita ya dándoles un rico almuerzo. A ver, güey. Hey, pendejo. Pues también, güey, solo un millonario de abuela, güey. No, siempre. Millonario de abuela, no, petar. Petar Shandor, petar. Petar millonario. Millonario, 20 lucares, no, petar.
Yo por aquí los escuchas disfrutando de un rico menudo, que por aquí los cargueros de los están ofreciendo el señor Carlos Campos Ramos y su esposa Juana Martínez Pérez. Ya tiré aquí a por acá agradecerle que aquí le vino a traer dinero. Voy a agradecerle aquí al suegro de mi tío, al señor Juan Tomás, a su señora esposa, doña, ¿cómo se llama? Permítame, déjame acuerdo, ¿cómo es que se llama? Voy a mandarles un agradecimiento ahí al señor Juan Tomás, a su señora esposa, ¿cómo es que se llama esto? Doña Francisca, que ahorita por parte de su yerno me entregaron $2,000. Nos mandaron $2,000 y pues con esto nos vamos a apoyar en mucho, y muchísimas gracias a don Juan, a su señora esposa Francisca, y a sus hijos, saluditos, que más que nada que Dios les bendiga, con mucha salud y bendiciones a ellos, y muchísimas gracias don Juan, doña Francisca, y gracias por este dinero, pues nos va a ayudar en mucho. Y muchísimas gracias, como siempre nos ha apoyado, ya desde la otra vez también nos apoyó cuando empezamos, y hoy otra vez llegó su yerno y nos trajo $2,000 para que nos apoyáramos, y gracias a ellos. Y voy a agradecer también a los que me apoyaron allá desde el otro lado, para mi tío Juan Ramos y
señora Patricia Tomás y sus y tal para toda su familia, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga y más que nada los bendiga con mucha salud y gracias tío, nos ayudamos mucho con el dinero que nos diste, una parte compramos algunas cosillas que nos faltaban y gracias, nos apoyó con $500, tío Juan Ramos, señor esposa. Y también le agradezco al señor Cuauhtémoc Tomás, me había dado $100 para comprar algunas cervezas y así fue. Eso lo compré, como 3 o 4 charolas, traje desde antier cuando fuimos a la leña. Y también a tío Jaime Campos, también le agradezco, él hoy va a sacar a los Pireres, que van a empezar hoy a las 11, van a terminar como a las 4. Le agradezco a él y a sus hijos, al Jaimito, al Jorge y a su nuera y a sus nietos. Le agradezco mucho y que Dios los bendiga. Que ellos me están apoyando con los Pireres, tío Jaime. Y también me dio aparte $30 de lo que también compramos cervezas antier, porque compramos como 20 charolas, para no decir más, 20 con 20 charolas y unos 4 cartones de caguamas con los que me apoyaron. Y ayer también me enviaron algo de billete al señor Carlos Campos Silva, el Cali, mi amigo, y le agradezco también a él, a su señora esposa, a sus hijos, al Junior, que Dios bendiga y muchísimas gracias, Carlos. Ya ayer los tomamos y ya también compramos algunas cervezas para que repartamos hoy, y también a mi carnal Ñolo, también me mandó $100, y le agradezco a él y a su señora esposa Beliciana, a mis padrinos, también a mi sobrino Reyes y mi madrina, que también hoy nos envió hoy en la mañana trajo mi abuela 6 charolas de modelo, que también nos vamos a repartir hoy, y gracias a ellos. Y saluditos a toda la gente de aquí del pueblo, a toda la gente que se encuentra del otro lado, que pues más que nada que anden bien y que se cuiden, a todos mis hermanos, amigos, primos, tíos, que pues tengo muchos tíos allá, parientes, primos, para no hacer la más larga, voy a mandar saludos ahí para toda la familia Campos, los hijos de Pedro Campos, los hijos de Benito Campos, para los hijos de mi abuelo Poncho, hijos de mi abuelo de abuelo Artemio, hijos de abuelos Luis Silva, todos ellos, todos los tíos que se encuentran por allá, para el otro lado. Ojalá que se encuentren bien, que se cuiden, más que nada, y gracias a todos, a todas esas personas que mencioné, que me apoyaron con dinero, y a lo mejor a algunos no me estoy acordando, pero saludos a todos los que me empezaron a apoyar desde un principio, cuando empezamos con este cargo, y gracias a toda la gente, y todos son bienvenidos en esta casa para que vengan a divertirse hoy en este día. Hoy es el día de los niños y de lo que falte, para que siempre nos acompañen, para que nunca nos dejen, para que nos acompañen. Todos son bienvenidos y gracias, hijo. Y saludos a toda la gente y todos son bienvenidos. Gracias. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Estamos reunidos en este último día del mes de abril para pedir un día del niño, que seamos esta Eucaristía, pues sí, por todos los niños de esta comunidad de Abuela, pero también los cargueros del Niño Dios, la familia Campos Martínez, Juana y don Carlos, ¿sí? Por ustedes, por su familia, por sus necesidades. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra procedentes de Antioquía y de Iconio unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí
animaban a los discípulos y a los y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Prisilia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido. Con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hoy nos reúne, pues, para celebrar a Jesús niño,
importante reflexionar la figura de Jesús cuando era pequeño. Si nosotros, casi aquí no hay niños, pero recordemos cuando éramos niños. Como éramos un niño, por más infeliz que le hagan pasar a sus papás, trata de ser feliz. Un niño se puede pelear con otro y al rato andan como si nada. Digamos, sin preocupación, pero más tienen que aprender de los niños, de su sencillez y de su amor. Dice una parte del Evangelio: quien quiera entrar al reino de los cielos, tiene que ser como, ¿como qué? Como un niño. Y eso que nunca se nos olvide. No solamente en los juegos, sino también la sencillez, el no guardar rencor. Un niño no es rencoroso. Y a veces nosotros vamos guardando rencores de generación a generación. Y si mi otro, si tienen hijos, pues hasta les transmiten ese rencor. No le hables a su talito, aunque sea tu tío, porque en aquel tiempo pues le quitó un terreno. Y vamos pasando de generación en generación rencores y pleitos que a veces las nuevas generaciones no entienden. El Evangelio nos habla de la paz. Yo he venido a traer paz. La paz no quiere decir ausencia de nada. No es la paz que van negociando los gobiernos. La paz comienza en sus hogares. La paz comienza con el diálogo. ¿Cómo puede vivir una familia en paz? Cuando dialogan, cuando platican, cuando no solamente se soportan mutuamente, cuando saben los errores que tiene el otro y no nomás los aguantan, sino ¿sabes qué? Yo veo como que ya te estás excediendo mucho tomando. Bájale, si no te vamos a ir a pensar. O pues ya, trabajas mucho pero estás descuidando a tu familia. Es cuando dialogan y la otra parte acepta. ¿Sí o no? Porque si no aceptan se van a enojar. Pero un esposo y una esposa tienen que aconsejarse, se tienen que corregir y también a los hijos. Jesús, niño, o ya del niño, nos recuerda: hay que ser pequeños y no en estatura. A veces vamos creciendo y nuestro corazón, en vez de hacerse más grande, más amoroso, más generoso, se va haciendo, ¿cómo creen? Se va haciendo duro, se va haciendo de piedra, se va haciendo pachicha, arrugado, porque no entra el amor ahí. El amor de Dios está siempre. Y Jesús, Jesucristo, niño, nos recuerda a ustedes y a mí: hay que ser pequeños para entrar en el reino de los cielos. Hay que saber llevar paz. Ustedes escuchan cómo andan nuestras comunidades vecinas, con nuestros hermanos de Cherán, acá en Patamban y otras comunidades, y saben que la falta de paz es cuando vamos acostumbrándonos al mal, cuando nos vamos acostumbrando a la violencia, a las armas, a los pleitos. Jesús, Jesucristo, es el príncipe de la paz, pero Él no puede llegar a reinar en nuestros hogares, en nuestro pueblo, cuando hay otras cosas que se están presentando como una falsa paz. También es para reflexionar qué tanto se ejercen los derechos y obligaciones de los niños. Cuando estábamos en la primaria nos los enseñaban. Todo niño tiene derecho a una vivienda, a la escuela, a salud. Son los derechos y las obligaciones de los niños, pues lo que le toca a un niño. Pero en cuanto a las comunidades, a los niños no los mandan a las escuelas, los mandan a trabajar. Y las dos cosas están bien, pero un niño debe de primero ir a la escuela hasta donde se pueda. Esa capacidad de superarse. ¿Cuántos niños a veces son esclavizados, son vendidos como objetos? ¿Por qué? Porque la inocencia, mucha gente llega a veces a pisotearla. Pedimos por esos niños que sus papás los han abandonado, porque hay muchos también.
aquellos que las personas han olvidado que tienen derechos y que son primero hijos de Dios y seres humanos. Por todos los niños de estas comunidades, sobre todo de aquí de Aguirre, que son el futuro, diría mi abuelito, nosotros ya vamos para abajo, ellos van para arriba. ¿Qué les vamos a dejar? Les vamos a dejar un buen bosque, buenas tradiciones, buenas costumbres. Están aprendiendo cosas que los van a hacer que ellos, cuando sean más grandes, se autodestruyan. Hay que tener mucho cuidado con los niños, que no les seamos causa de escándalo en cuestión de alcohol, de vicios, de drogas, de malas palabras. Y decimos, los niños son representando nuestras ofrendas. Concédele también disfrutar de la felicidad eterna.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, lo realizamos aquí con respeto. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y la resurrección de Cristo. Él es bondadosamente acepta. Acéptanos a nosotros juntamente con Él. Pónganse de pie, por favor, aclamen a Jesús aquí presente. Digamos todos: Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo ha resucitado. Cristo vendrá de nuevo. Te esperamos, Señor Jesús. Te esperamos, Señor Jesús. Padre bueno, que tanto nos amas, permite que nos acerquemos a esta mesa santa y envíanos el Espíritu Santo para que recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, por nuestro Padre, por
nuestros obispos, Javier y Francisco, por nuestros papás, hermanos, amigos, y por todos los que han muerto en tu paz. Acuérdate de todos los que sufren y viven tristes, de tu gran familia de los cristianos extendida por toda la tierra, y de todos los que viven en este mundo. Pedimos por los cargueros Carlos Campos Ramos, Juana Martínez Pérez, José Isela, Ciclán y Campos Martínez. Al ver todo lo que tú haces en favor nuestro, por medio de Jesucristo, tu Hijo, nos quedamos admirados y animamos te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él viene, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, es fraternalmente la paz.
Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, la vida y la muerte ampara la esperanza. San Mateo ruega por nosotros. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con esos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Todos tengan un excelente festejo y una muy buena tarde. Vamos a dar un fuerte aplauso al niño Jesús y a los ángeles. Estamos aquí en Santa Iglesia hoy en este día. Ya salió la Santa Misa y quería mandarle un agradecimiento a mi tía Moni, al tío Norochis, que ellos me apoyaron con $200 antes que nos viniéramos. Bueno, se lo llevó a mi papá y gracias a ellos y a todos los que me están apoyando con dinero, con cerveza, con vino, todo. Les agradezco a todos, igualmente a mi tío, a Juan Ramos, a su señora esposa, a Patricia Tomás, a sus hijos, a su familia. De verdad, Dios les bendiga mucho. A mi tía Moni, a tío Noches, y muchísimas gracias. Y a todos los amigos que me están mandando para las cervezas, a todos mis amigos, mis primos, parientes, y a mi primo Palille también. Hoy mi tío me entregó $1,500 que era para parte de las cervezas, y gracias a él, al señor Juan Tomás y a su señora esposa. ¿Cómo se llama, doña? Yo, Willy. Francisca. A la señora Francisca, y gracias, y ojalá Dios les bendiga mucho. Y gracias, hijo. Al rato vamos a seguir mandando más saluditos porque no me acuerdo de todos, pero antemano yo les agradezco a todos, de corazón a todos. Desde aquí de la Santa Iglesia, a todos los que me están ayudando, un poco, mucho, pero para mí es mucha ayuda. Y gracias a ellos, estoy sacando adelante este cargo tan grande, que no me lo esperaba, pero pues vamos saliendo adelante. Igual Malena, a mis hermanas, mi hermana Marcela, que también sacó juguetes para hoy este día. A mi hermano, también me está apoyando con las sillas, mesas, todo eso, la lona. Y gracias, y hoy también nos mandó 2 charolas de cervezas, y gracias, es carnal, y a todos los que me mandaron. Muchísimas gracias a todos, porque pues no me acuerdo de todos, pero, y también igual manera, a mi tía, a María Santiago, abuelo Benito, a toda su familia, que hoy van a dar de comer ellos. Mandarle a hacer las carnitas, y también igual manera a mi hermana, Esperanza, y a todos ellos los que me están apoyando hoy, en este día, a toda mi familia, y gracias, y Diosito los bendiga, gracias.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Barna, Alborama, Santos.